Libros de Michel Foucault que recomiendo según tu carrera, porque sí, a Foucault se lo da en todos lados, en cualquier universidad, facultad e incluso en formación docente. Esto es ideal para quienes están empezando con este autor. Así que, ¿qué libro de Foucault te va mejor según la carrera que estás estudiando? Si estás estudiando comunicación, este es tu libro ideal, Las palabras y las cosas, aunque puede ser un poco denso. Este libro, El orden y discurso, también se suele dar en comunicación y en humanidades. Para la gente que estudia licenciatura en historia y humanidades, recomiendo La arqueología del saber. Para los que estudian medicina o enfermería, nada mejor que El nacimiento de la clínica, ideal para regalar o regalarse. Vigilar y castigar debe ser el libro que más se da en formación docente y educación terciaria. Yo lo di en varios lugares, por lo menos. Y para la gente que estudia psicología, psiquiatría y también historia, Historia de la locura en la época clásica, tanto el tomo 1 como el tomo 2. ¿Y tú qué otro libro agregarías de Foucault según tu carrera? Bueno, para los que estudian derecho, recomiendo estos tres. Primero, La verdad y las formas jurídicas. Después este otro, Obrar mal, decir la verdad, La función de la confesión en la justicia. Y por último, recomiendo este otro llamado La sociedad punitiva. Lo recomiendo tanto para la gente de derecho como para los que estudian criminología junto con Vigilar y Castigar. Para relaciones internacionales y política, recomiendo los siguientes de Foucault. Primero está de seguridad, territorio y población. El gobierno de los vivos. El gobierno de sí y de los otros. Este otro llamado Las redes del poder, también siendo con el mismo tema, El discurso del poder, Nacimiento de la biopolítica, muy importante para tratar el tema de las pandemias, como pasó, y por último, La microfísica del poder.